Mocón es un hermoso pueblito ubicado en el departamento de Cundinamarca. Uno de sus atractivos más populares es su mina de sal. Estamos entrando a la mina de Nemocón. Estamos con el señor Orlando, quien es nuestro guía hoy y nos va a estar comentando de todas las bellezas naturales y de todo lo que podemos encontrar acá dentro de la mina. Bienvenido, viajeros. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes del mundo para hacerles esa especial invitación a la mina de sal de Nemocón. Pues más de 500 años de historia bajo tierra. Hacia 1816 empieza el sistema de explotación tradicional denominado de cámaras y pilares, cámaras longitudinales transversales. Okay. Entonces, inicialmente, o en este lugar, como todavía estamos cerca de la capa vegetal, entonces tiene esta estructura en madera en eucalipto, okay, que se llama de puerta alemana. Dos palancas, un capiz y un quicio, okay, para soportar las presiones altas, laterales y bajas. Muy bien. Entonces, la voy a invitar a que sigamos. Vamos a hacer la dinámica de la confianza. Que lleguemos a ese lugar a recibir un regalo de Dios, de la naturaleza y de los mineros de Nemocón, con los ojos cerrados. Baje su mirada y abra los ojitos. ¡Ay, qué bonito! Puede acercarse un poquito más. No tocar. Son los famosísimos espejos naturales de salmuera. Si se olvida el término salmuera, digámosle los espejos naturales de sal. Vamos por una cámara longitudinal. Okay. Y estas crucetas son cámaras transversales. En una descripción un poco fantasiosa, serían calles y carreras. Okay. Quiere decir que la mina de sal de Nemocón es como un pueblo subterráneo, pero a 80 metros de profundidad y dentro de unos 7 millones de toneladas de roca de sal. ¡Wow! Hay una tradición muy bonita en los visitantes, consiste en, de espalda al manantial, con una monedita en la mano derecha, pensar, pedir un deseo, lanzar la monedita sobre el hombro izquierdo y no voltear a mirar. Con la fe de los mineros, todos los deseos se cumplen. ¿Listo? Listo, ahora puede pasar a la cascada de sal. Ahora si se me cumple el deseo, yo le informo. ¿Ok, don Orlando? Bueno. Ya estamos en la cascada de sal. Orlando, ¿cómo se forma esto? Es filtración de agua. Cuando tiene contacto con la roca, la sal se ablanda, se precipita, aflora y deja estas formaciones, como copos de nieve, copos de algodón, coliflores. Esta cascada lleva más de 80 años de formación, de crecimiento, y seguirá bajando en la medida que tenga contacto con la humedad. Y se ve muy bonita. Ella sigue creciendo hacia allá. Hacia lo largo, extiende, baja. ¡Qué hermosa se ve! El sentido de la mina de sal de Nemocón no es religioso, es cultural, histórico, temático, científico. En el lugar se encuentra esta hermosísima capilla, es donde se le rinde homenaje a esos miles de mineros que durante cientos de años estuvieron en la explotación, en la producción, dándole sabor a Colombia. Ellos tenían por costumbre, en las grutas de avanzada, llevar la imagen de la Virgen del Carmen, pedir salud, prosperidad, mejor protección. Okay. Entonces, desde 1946, se deja esta cámara central como su capilla. Nos encontramos en, le decimos, la cámara del pálpito o la cámara de los enamorados. ¡Ah, caramba! Con razón. Ese inmenso cristal de sal en forma de corazón es una alita. Imaginémonos por un momento como si nos hubiéramos encontrado un cuarzo, una pirita, una esmeralda, un diamante. Okay. Este, el tesoro de la mina. Pues fue encontrado por los mineros hacia la década de los 60 y fue tallado por el minero Miguel Sánchez, seguramente muy enamorado de la vida, de su esposa, de sus hijos, amigo de sus amigos. Justo cuando lo terminan, se le ofrecen a la Santísima Virgen en acción de gracias por su protección. En esta nueva etapa se trae para el lugar
para darle su importancia cultural, histórica, temática, científica, pues le contamos a todos los televidentes del mundo, quedó pesando más de 1000 kilos, es el cristal de sal Alita más grande del mundo. Increíble. Más de 1000 kilos, 1.10 de ancho, 1.25 de alto y más de 25 centímetros de espesor. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardaron en tallarlo? Más de 3 años. Okay. Y yo quiero que hoy me ayude a contarle a los televidentes del mundo el siguiente lema. Dice, a ver. En la mina de sal de Nemocón, el corazón de Colombia palpita desde las entrañas de la tierra para el mundo.